Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Es un gusto nuevamente tenerlos acá. Nos encontramos ya en nuestra segunda semana que corresponde a sección 2 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Ese día estamos iniciando la sección número 6. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Ya ahorita estamos, después de esta semana, a 2 de poder, en este caso, finalizar lo que es el curso. Pedirles a cada uno de ustedes, a los que todavía no han podido concluir la parte de sección 1, que todavía es tiempo de poderlo realizar. Recuérdense que ustedes lo hacen en el tiempo que ustedes consideren, pero es importante que puedan ir avanzando respectivamente en la finalización de cada una de las semanas. Veo que ya la mayoría ha finalizado con sección 1. Quiero agradecerles porque esto quiere decir que están muy entusiasmados con el curso y además de eso, ahora que nos corresponde ya la parte de lo que es sección 2, además de las de los 5 temas que ustedes tienen en la semana, ustedes tienen 3 preguntas cortas en cada uno de los temas y además de eso vamos a tener un examen de medio curso. ¿Qué significa examen de medio curso? Que ustedes, además de realizar todo lo que ya han hecho en sección 1, igualmente corresponde a sección 2, pero acá tenemos un examen de medio curso que ustedes deben de contestar. Para este caso, tiene 8 preguntas. Entonces, ustedes deben de responder a este examen que igualmente tiene una ponderación sumativa sobre las actividades evaluativas que tienen dentro del aula virtual. Dígame, Luis Miguel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo tengo un problema para ingresar a la plataforma. No sé si mi correo quizás lo escribieron mal, pero a la hora de querer hacer el ingreso me dice que el correo, la contraseña es inválida. Y ya le escribí Okay. a los compañeros de soporte, pero no me han contestado desde la semana pasada. Muy bien. Luis Miguel, hágame el favor de colocar su cuenta de correo dentro del grupo de WhatsApp. Y yo con gusto el día de mañana me voy a estar comunicando con uno de ellos para que lo pueda apoyar. Ok, perfecto, le agradezco. Con gusto. Muy bien, entonces les mencionaba que tenemos el examen de medio curso. Hoy, esta semana, vamos a estar hablando de referencias, formatos condicionales y funciones básicas de Excel. Vamos a comenzar ya la parte como más lógica de Excel para que ustedes puedan comprender el utilizar este programa, no solamente que yo pueda trabajar funciones y operaciones, sino que igualmente yo pueda buscar lógicas cuando estamos hablando de operadores. Y en este caso, pues vamos a estar trabajando con los mencionados operadores aritméticos, que ya el día viernes van a ver cómo poder trabajar con ellos ya de una forma muy diferente. Hoy los vamos a utilizar, ya que vamos a estar hablando de las referencias, en este caso, relativas absolutas y negativas. Paso acá a compartirles el tema de este día, lo que les acabo de comentar de las referencias. Este tema tiene 2 días, tiene el día de ahora y el día de mañana. Ya el día de mañana igualmente pues vamos a dar continuidad a este tema, ya que es un poco de buscar la lógica de Excel. Quiero comentarles que este tema que vamos a ver este día es importante que les quede muy claro. ¿Por qué? De este tema es que ya ustedes, en la medida que vamos trabajando, que van a ir viendo ustedes ya funciones en lo que es Excel Intermedio, y espero que igualmente todos puedan pasar Excel Intermedio, van a empezar a ver la parte de referencias, y ahí ya no se les va a explicar paso a paso, sino que ustedes, tomando en cuenta de lo que han visto en el básico, ya el docente va a estar sabedor que ustedes ya conocen este tema y lo único que va a hacer es aplicarlo a la acción que se va a hacer en este momento. Entonces, quiero por favor que cualquier consulta que tengan, si ustedes consideran que no ha quedado claro, con gusto yo repito las veces que sea necesario, lo importante es que quede claro este tema que vamos a ver este día. Además de esto, tenemos nuestro foro de discusión.
sesión número 6. Agradezco todas las participaciones que se han tenido hasta el momento con los foros que se encuentran dentro del aula virtual. Créanme que me tomo mi tiempo para poder ir leyendo cada una de las respuestas que ustedes han dado. Este día, para el foro número 6, la pregunta dice: ¿cuál es la diferencia de referencia absoluta y mixta? Esa es la pregunta que ustedes deben de contestar. Recordarles que está activo desde este día y ustedes pueden irlo contestando en la medida del transcurso, en este caso, de la semana. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles por favor que pueden activar su micrófono, pueden levantar la red virtual o pueden contestarme por medio del chat. Alejandra Beatriz Guevara. Alejandra María Escamilla. Carlos Josué Quintana. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Alejandra Guevara, con gusto, ahorita ya le coloco. Gracias, Carlos. Edlin Viera Flores. Gracias. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Francisco Ernesto Maravilla. Presente, buenas noches, Buenas disculpe. noches. Ah, perdón. Francisca, ¿verdad? Sí, Francisca Margarita. Gracias. Francisco, ¿no está? Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Presente, Lic. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Jesús Antonio Solís. Gracias. José Lino Larios. Gracias. José Max López. Gracias, Francisco. Ya le coloqué acá su asistencia. José Roberto Martínez. Judith Ivette León. Kevin Ismael Vázquez. Disculpe, presente, que me había movido y no podía pasarlo. Ah, no se preocupe. Gracias, Judith. Kevin Ismael Vázquez. No está. Laura Patricia Aguilar. Leslie Alexandra Cornejo. Gracias, Leslie. Luis Miguel Enríquez. Presente. Gracias. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Néstor Vladimir Cepeda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ricardo Alcides Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Susana Margarita Suárez. Gracias, Susana. Teresa de la Paz Urrutia. Ulises Roberto Mendoza. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Ulises. Wilber Amílcar Cubías. Presente. Gracias. Xiomara Yesenia Crespo. Jeffrey Antonio Lobos. Presente. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer.
Yo creo que sí, hasta entonces. Muy bien, como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y por último, recordarles que se encuentra el foro, en este caso, de preguntas dentro del aula virtual. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes con el uso de referencias, con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Excel tiene algo que nosotros debemos de respetar, recordarles que él es un programa inteligente en el cual se basa de acciones para poder obtener resultados. Dice la teoría que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Es por eso que cuando nosotros desplazamos hacia abajo, ya sea una serie de rellenos, ya sea la creación de una fórmula dentro de una celda, y al desplazar para abajo necesitamos que nos dé los datos, ella solamente trabaja como una referencia relativa. Al desplazarse hacia abajo en una sola columna o desplazarse en este caso en fila. Pero para las operaciones, Excel tiene algo que él no trabaja como cruz. Y esa combinación no podemos realizarla hasta que nosotros colocamos una referencia absoluta. Y es por eso que vamos a ver los tres temas para que ustedes puedan comprender en la parte de la teoría que nos dice qué es cada una de las referencias para poderlas poner en práctica dentro de lo que sería nuestra hoja de cálculo, dentro de un cuadro que nosotros hemos creado. Vamos a realizar diferentes ejercicios que va a llevar a que ustedes puedan ir trabajando de una forma correcta la parte de lo que son las referencias. Muchas veces lo hacemos a pie porque al visualizar videos en YouTube nos damos cuenta que la mayoría de videos lo único que hacen es que trabajan a pie colocando el signo de dólar antes de la columna o antes en este caso de la fila. Y entonces aprendemos que con chip, en este caso para mí, con chip 4, yo puedo colocar en este caso el signo de dólar para colocar una referencia absoluta. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos realizar esta acción más rápido? ¿Se recuerdan que la semana pasada, viendo las funciones de las teclas de nuestro teclado, les mencionaba que F4 hace la acción cuando estamos dentro de lo que es nuestro libro de Excel para poder sacar hojas de cálculo, realizando de las tres acciones que les explicaba, una de ellas es con F4? Y también les hice mención que F4 es una tecla que se utiliza para varias acciones dentro de Excel. Y es por eso que ahora vamos a volver nuevamente a utilizarlo. Cuando estamos dentro de una celda, teniendo una referencia de celda, tomemos como una referencia de celda lo que corresponde a una letra de columna y a un valor numérico de fila. Tomando en cuenta que nosotros ya tenemos esta referencia dentro de la celda, nosotros colocamos o realizamos la acción de la tecla F4 para volver absoluta tanto la columna como la fila. F4 no solamente me ayuda a colocar una referencia absoluta, también me ayuda a poder colocar una referencia mixta, donde puedo colocar dentro de la acción una vez F4, puedo volver a presionar F4 y por una tercera vez F4 para poder seguir la secuencia que me da sobre la referencia que yo quiero trabajar en lo que corresponde a una celda. Para esto, miren, vamos a comenzar con la parte de lo que son las referencias relativas. Y dice acá la teoría que una referencia relativa es una fórmula como A1. Se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia.
Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia se ajusta automáticamente. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencia relativa. Por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente. ¿Qué es ajustar automáticamente? Que si nosotros estamos posicionados en la columna, por ejemplo, A, y yo voy desplazándome hacia abajo, el desplazamiento va a ir desde A1, A2, A3, A4, A5 y así sucesivamente hacia abajo. Es lo que hace la referencia cuando nosotros tomamos, por ejemplo, la multiplicación de una celda con otra. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel para poderles ir explicando paso a paso sobre el tema que vamos viendo para que vaya quedando más claro. Paso en este momento a compartirles mi libro de Excel y comentarles acá, miren, que como lo dice en este caso la teoría, cuando nosotros estamos hablando de una referencia relativa, buenas noches, Teresa, con gusto, en este momento voy a colocar su Excel. Creo que es, aquí está. Ya se encuentra su asistencia, gracias. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, con el primer ejercicio que tenemos acá, vamos a trabajar una referencia relativa. Quiero que desde este día, así como les he mencionado, que tomen en cuenta que la barra de fórmula desde ahora es importante que nosotros estemos visualizándolo. Porque recuérdense que dentro de la celda nosotros vamos a tener el resultado y la barra de fórmula me va a indicar cuál sería la operación que estoy efectuando dentro de esa celda para obtener el resultado que tengo en ella. Yo voy a igualar en este momento cualquier operación o función que nosotros trabajemos dentro de una celda. Lo primero que debemos de realizar es igualar. Muchos usuarios, y esto lo he visto mucho en la parte de contabilidad, que los contadores utilizan más desde la versión 2013 para acá. Dice la teoría que la tecla más también nos ayuda a poder efectuar operaciones dentro de lo que es la celda. Pero acá yo creo que tenemos un error involuntario y les voy a explicar por qué. Si, por ejemplo, yo selecciono esta celda y la multiplico por esta celda, me está efectuando la operación. Desde el momento que ustedes están viendo este intermitente, quiere decir que la operación dentro de esa celda se va a efectuar. ¿Qué pasa cuando yo doy Enter? Yo tengo acá el resultado. Pero si ustedes se dan cuenta en la barra de fórmula, no me está mostrando el más que yo coloqué al inicio. Me está colocando siempre el igual, porque Excel me está corrigiendo y me está diciendo que para poder efectuar ya sea una operación o realizar una función dentro de una celda, yo debo de igualar para obtener resultados. A esto se le llaman errores involuntarios que nosotros utilizamos pensando que lo estamos haciendo bien. Y en un momento podemos llegar a confundir al usuario que igualmente puede estar revisando la información que nosotros estamos haciendo. Entonces acá, como sugerencia, si ustedes alguna vez han trabajado de esta manera, yo considero que debemos siempre de igualar. La tecla igual dentro de los teclados, ya sea de una laptop o de un teclado, en este caso normal, siempre, siempre lo vamos a encontrar, ya sea con shift 0, pero no el 0 que se encuentra dentro del teclado numérico, sino que el 0 de teclado alfanumérico. Si no llegáramos a encontrarlo de esa manera, por ejemplo, yo tengo el teclado inglés, entonces quiere decir que yo debo efectuarlo con shift. Si ustedes tienen un teclado español, a la par de lo que sería la función de borrar o la tecla borrar, se encuentra una tecla más e igual. Entonces, igualmente, cuando el teclado es español, al presionar esta tecla, automáticamente nos da el igual. Eso en la mayoría de teclados Dell aparece en este caso de esa forma.
pero si nuestro teclado está en inglés, donde tienes un teclado en inglés donde no te encuentra la ñ. Entonces quiere decir que la mayoría de veces debemos de hacerlo con Shift 0 para poder sacar un igual. Entonces acá, miren, cuando ya igualo para poder crear una operación, teniendo una referencia relativa donde decía que es la celda, en este caso yo tengo A7 un valor y acá miren, importante, nunca coloque el valor multiplicado por el siguiente valor que encuentra porque exactamente, claro que le va a dar resultado. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero desplazar para abajo para obtener resultado de los demás? Voy a obtener el mismo valor. Porque estoy pensando en el valor que se encuentra dentro de la celda, no así la celda donde se encuentra el valor. Para esto dice la teoría que nosotros tenemos columnas y filas. Y a esto debemos de referirnos siempre, a esta columna y a esta fila que hace referencia a la celda. Y si ustedes de esa manera trabajan, se les va a hacer más fácil y no complicado trabajar en Excel. Trabajar a pie no es una recomendación que se debería de tomar en cuenta dentro de lo que son operaciones. ¿Y qué es trabajar a pie? Que yo empiece igual 5 por 800, igual 3 por 200. ¿Qué sucede si las cantidades que se encuentran acá pasan más de 100 filas? Creo que me llevaría más tiempo realizar esta acción. Al contrario de trabajar las celdas donde se encuentra el valor, ahora en este momento lo voy a realizar, igualo, selecciono la celda, ahí puede cambiar en cualquier momento el valor, puede suceder que mi compañero se confundió y ahí era 6, era 7, no me va a importar porque él va a cambiar ese valor, pero mi total yo lo voy a tener correcto, porque cuando nosotros posicionamos o damos a entender a Excel que es la celda a la que hacemos referencia, en este caso voy a utilizar el operador aritmético de multiplicación, sé que nosotros venimos trabajando desde la parte de matemáticas, ya sea del colegio o la universidad, que por lo hacemos con la, como que fuera una X, pero dentro de un ordenador o dentro de una computadora es asterisco para poder multiplicar. Entonces acá, miren, al colocar en este caso el operador aritmético de multiplicar, selecciono la siguiente celda y con esto yo voy a hacer referencia a la celda, no así al valor que se encuentra adentro. ¿Por qué? Porque este valor yo puedo colocarle en este momento 10 y automáticamente las cantidades van a ir cambiando donde he realizado la operación. Entonces, debemos de tomar en cuenta que es la celda a la que vamos a hacer referencia para obtener el resultado que queremos. ¿Por qué es una referencia relativa? Porque al desplazar hacia abajo, ya ustedes ya les mencionaron que con negrita lo que hace es rellenarme las celdas. Quiere decir que al tener una operación acá y al desplazarme hacia abajo, yo voy a ir obteniendo el resultado de cada una de las celdas de los valores que tengo acá. Si ustedes se fijan, inicié con A7, B7. Si yo desplazo hacia abajo, ya tengo A8 por B8. Si sigo desplazando A9 por B9. Y tengo la última fila que sería A12 por B12. Esta es una referencia relativa. Ya sea que yo lo haga en una sola columna o lo haga con diferentes filas, Excel va a realizar el trabajo de obtener el resultado correcto. ¿Por qué? Porque a eso se le llama una referencia relativa. Trabajar ya sea de fila a fila o de columna a columna para obtener el resultado que nosotros requerimos. ¿Queda claro cómo poder trabajar una referencia relativa o tienen alguna pregunta? Está claro. Está claro, Todo claro. Gracias, muy Claro. amable. Gracias. Dígame, Judith. Al momento de arrastrar hacia abajo fue en una esquinita. No Sí, logré ver bien. dentro, dentro de la celda que nosotros tenemos acá, para poder desplazar y que nosotros podamos obtener estos resultados, yo debo de posicionar mi puntero en la parte inferior derecha de lo que es la celda. Ahí se va a convertir el puntero en cruz negrita y entonces
Si, por ejemplo, ya hemos efectuado otras series hacia abajo, quiere decir que yo puedo darle doble clic, ya vamos a realizar esta acción. Pero si no, mantenemos clic izquierdo presionado y arrastramos hacia abajo y automáticamente vamos a tener resultado. Si nosotros lo hacemos bidireccional, lo único que vamos a hacer es movimiento. Pero si yo quiero crear esta serie de las celdas que tienen en este caso un valor al cual yo necesito multiplicar, teniendo ya el primer resultado en la primera celda, yo debo de posicionarme que se convierta en cruz negrita para poder desplazarme en este caso hacia abajo. Bueno, Dígame, gracias. con gusto. Dígame, Jesús. Otra manera de hacerlo, ¿verdad? En el caso que, por ejemplo, no nos funcione el mouse Ah, lo muy podemos hacer con bien. control C y pegar también la fórmula, ¿verdad? Pegar la fórmula, no, Las porque fórmulas no se pueden copiar, ¿verdad? no se pueden copiar y estar pegando, porque entonces es como que yo agarrar esta celda y pegar a esta acción. Cuando nosotros, por ejemplo, no nos funciona esta acción para poderlo trabajar, quiero decirles que con shift y tecla hacia abajo, nosotros podemos desplazarnos hacia abajo. Y entonces, nosotros podemos decirle a Excel de que si nos vamos a la parte de inicio, acá lo podría hacer con el teclado, pero esto a lo mejor lo quiero trabajar ya cuando estemos trabajando rellenar y no confundirlos. Nosotros tenemos opciones de serie, lo cual yo le puedo decir qué es lo que necesito acá, si autorrellenar o realizar en este caso una acción. Y vean que automáticamente estoy obteniendo resultado de cada una de ellas, pero igualmente lo puedo trabajar a pie. ¿Cómo hubiera podido trabajar en este caso esta acción a pie? Habiendo realizado ya la primera operación y poder desplazarme en este caso hacia abajo, nuestra tecla que ya les mencionaba, que en este caso sería Alt. Si yo presiono la tecla O, si yo me voy en este caso a la tecla ZE, vean que me van apareciendo. Entonces acá GE para poder irme a relleno, S para poder crear series. Y entonces acá yo le digo qué es lo que necesito con tabulación. Voy moviendo, indicándole qué es lo que necesito y al darle enter automáticamente obtengo resultados. Pero eso, cuando estemos viendo ya series de rellenos, te los voy a explicar más claro. Pero esta sería una forma de poder rellenar, no copiar y pegar, sino que rellenar. Copiar y pegar, imagínense cuánto tiempo nos llevaría a realizar esta. No sé si queda claro. Sí, está claro. ¿Podría repetir, disculpe, en qué parte estaba la opción de rellenar? Sí, estando en la pestaña de inicio del grupo de edición, acá tengo el comando rellenar. Al desplazarme en la flecha, aparece la opción de serie. Y todas las acciones que ustedes hacen por medio del mouse, que para muchos usuarios es más fácil y rápido, igualmente Excel lo tiene por medio también de lo que es comando para poder realizar esta acción. No sé si queda claro. Sí, gracias. Muy bien. Ahora miren, paso nuevamente a compartirles acá mi presentación y hoy vamos a ver las referencias absolutas. Fíjense acá lo que dice la teoría. Una referencia de celda absoluta es una fórmula como dólar A, dólar 1. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación especificada. Cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia absoluta no se ajusta. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencia relativa y es necesario cambiarlas a referencia absoluta. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas. Desde el momento que nosotros colocamos un signo de dólar tanto a la columna como a la fila, nosotros le estamos diciendo a Excel que esta celda no se debe de mover. ¿Y qué pasa cuando yo desplazo hacia abajo? Para esto dice la palabra invariable, no se va a mover. Se va a ajustar para todo el relleno que yo quiera realizar.
en la medida que yo vaya ya sea realizando una multiplicación, una división, ella automáticamente, esa referencia, se va a ajustar a todas las celdas en las cuales yo vaya desplazando y automáticamente yo voy a obtener el resultado que quiero. Voy a pasar en este momento a compartirles nuevamente mi libro de Excel y quiero que vean ustedes que yo tengo en la celda D1 un descuento del 8%. La referencia del valor que tengo acá, y no estoy hablando de valor constante, sino que estoy hablando de una referencia celda. Quiere decir que sobre el total que ya sacamos de una referencia relativa, me están pidiendo que yo debo de sacar un 8%, que corresponde a la celda D1. Quiere decir que para poder sacar este descuento, si yo igualara, seleccionara esta celda y multiplicara por esta celda, la primera, cuando yo dé enter, la primera celda voy a obtener resultado y ese es el correcto. Recordémonos que cualquier porcentaje que tengamos debe de multiplicarse para obtener resultado. Pero, ¿qué pasa cuando yo ahora quiero desplazar hacia abajo? Si ustedes pueden visualizar los valores que aparecen desde la celda D8 hacia abajo, no están correctos. ¿Por qué? Porque al tener una referencia relativa con un solo valor, cuando yo voy desplazando hacia abajo, acá sí, perfectamente tengo a D1, pero cuando bajo está D2. Cuando vuelvo nuevamente a bajar está D3. Si ustedes ven, dentro de estas celdas no existe ningún valor. ¿Por qué me tira ya un error? Estos son errores de Excel. Numeral valor me está diciendo que el valor que tengo en una celda, que es un valor numérico, no corresponde a una celda que tiene un valor de texto. Y por eso que me tira este error. Y me está diciendo que no es coherente para obtener el resultado que yo requiero. Muchos usuarios cuando visualizan que les tira este error, lo que hacen es seguir nuevamente igualando, realizando lo que sería la acción de la celda, posicionándose. Claro que usted va a obtener el resultado en cada uno de ellos, pero eso es trabajándolo a pie. ¿Cómo hago para que esta referencia que yo tengo acá de celda a celda pueda mantenerse este porcentaje en todas las celdas cuando yo desplace para abajo? Debo de colocarlo absoluto. ¿Qué debo de hacer en este momento? Presionar F4 una vez. Si usted está trabajando con laptop o las teclas de función las tiene, valga la redundancia, en doble función, debe de presionar Fn, F4 para efectuar el resultado. Entonces, porque decía la teoría que esta celda va a ser invariable y eso significa que no se va a mover, cuando yo dé Enter, estoy obteniendo el resultado que quiero. Voy desplazando hacia abajo y quiero que ahora visualicen la barra de fórmula. Tengo ahora para las siguientes celdas C8 multiplicado siempre por D1, C9 siempre multiplicado por D1. Y si yo voy desplazándome hacia abajo hasta llegar a la celda C12, sigo manteniendo D1. ¿Qué pasa cuando yo agarro la posición de la celda? Puede suceder que el día siguiente el descuento ya no sea de un 8, sino que sea de un 9 o haya en este caso bajado. Entonces, yo puedo cambiar ese porcentaje y todo el resultado que yo haya hecho sobre esa celda se va a cambiar. Y es por eso que yo puedo ya mantener, no estar volviendo a realizar la acción. Y solamente posicionarme en esa celda donde se va a realizar el cambio para que se efectúe en todas las celdas donde yo haya realizado una referencia absoluta sobre ella. A eso Excel le llama referencia absoluta, donde este valor no se va a mover y pertenece para la columna y la fila. Y cuando yo desplazo hacia abajo, tanto la columna y la fila se va a mantener en cada una de mis celdas. Nuevamente vuelvo a decirles, una celda en la intersección entre la columna y la fila. Y al tomar en cuenta este contexto, quiere decir que estamos diciéndole al colocar absoluta la columna y la fila que esa información que se encuentra acá hace referencia exactamente a las dos, tanto a la columna como a la fila. Es por eso que muchos usuarios, la mayoría de veces al trabajar con referencia, lo hace absoluta, porque se le hace más fácil hacerlo.
La referencia mixta cuesta un poco más la lógica, pero yo quiero que esta noche ustedes aprendan a poder trabajar las tres acciones. ¿Cuándo en su momento va a ser referencia relativa? Porque yo no quiero que al aprender esto, de ahora en adelante, todos me lo quieren hacer referencia relativa y absoluta. No. Debemos de entender que si vamos a trabajar una referencia relativa, debemos de saber la posición de donde se encuentran los valores para obtener el resultado. Si vamos a trabajar una referencia absoluta, debemos de saber cuál es el valor al cual nosotros vamos a tomar como referencia absoluta. Y ahora vamos, miren, a la referencia mixta. Ah, bueno, antes que se me olvide, quiero decirles que no les coloqué el libro de Excel porque me recordé que de este tema necesito igualmente poderles colocar un ejercicio. Entonces, les voy a colocar el ejercicio que igualmente el día de mañana se los voy a explicar una parte para que ya vaya junto con los otros ejercicios que ya tengo en el libro que les voy a colocar. Por eso no se preocupen, no es que se me ha olvidado, sino que también quería tomar como referencia este ejercicio para podérselo colocar. Muy bien, miren, vamos a ¿Puedo hacer pasar una ahora. pregunta? Sí, dígame, dígame. Gracias, ingeniero. Solamente tengo la inquietud. Pero, lo sé. Tengo la inquietud, por ejemplo, para colocar la parte absoluta. Ahí utilizó shift más 4, pero utilizó otra fórmula, no sé. No, acá he realizado la operación aritmética y cuando yo me posiciono en la celda donde doy un clic, automáticamente presiono, en mi caso para la computadora, solamente F4. Y al colocar la acción de F4 me vuelve absoluta tanto la columna como la fila. Esa es la única acción que hago. Pero si usted tiene una laptop, entonces debe de presionar manteniendo Fn presionado, F4 una vez y va a realizar en este caso la misma acción. Okay. Gracias. Muy bien. Aquí, ajá, dígame, dígame. Y para que se me perdí, para que se pegaran las demás celdas. Sí, cuando nosotros ya tenemos acá absoluta lo que sería la celda, la cual queremos que haga referencia a todas las celdas de información. Lo único que hago es nuevamente mantener el cruz negrita, desplazarme hacia abajo y esta celda de 1 va a estar posicionada hacia abajo en toda la serie que he creado hasta abajo. ¿Qué va a ser relativo? ¿Qué va a seguir siendo relativo? C, la columna C, porque yo necesito que este valor pase desde 7 hasta 8, hasta 9 y así sucesivamente para poder obtener el resultado de todos ellos. Pero de 1 se va a mantener hacia abajo. Gracias. Con Fíjese gusto. que, perdón, intenté hacerlo de la FN, pero no me funciona. No sé si lo estoy haciendo mal. Debe de mantener FN presionado. Cuando usted está posicionada en la celda, por ejemplo, acá lo voy a volver nuevamente a relativa, cuando estoy posicionado dentro de la celda que la tengo activa, usted mantiene primero FN presionado y una vez F4. Y automáticamente va a realizar esta acción. Pero puede suceder y ya me ha pasado que hay laptops que no sé, pero las teclas, existe FN, pero con las teclas de función están en este caso, valga la redundancia, no en doble función. Entonces puede probar también solo presionando F4. Sí, porque con F4 solo me aparece como compartir pantalla. Compartir pantalla. Aunque está Ajá. dentro de la selección de la celda, Ajá. aunque, ajá, presiona FN y F4 una vez, no debe de soltar FN, sino que se debe de mantener hasta que presione F4. Ahorita, permítame. Bueno. Ay, sí, ya pude, ya pude. Muchas Con gracias. gusto, con gusto. Muy bien, miren, no sé si hay alguna otra consulta sobre la referencia absoluta. Muy bien, entonces vamos a pasar, miren, a compartirles nuevamente la presentación y ahora vamos a ver una referencia mixta. Dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Una referencia de columna absoluta adopta la forma de $A1, $B1, etc.
Una referencia de fila absoluta adopta la forma de A$1, B$1, etc. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente, ya sea para la columna o ya sea para la fila. Dice que si se copia una referencia mixta de la celda A2 a B3, se va a ajustar la indicación que yo le haya dado a la referencia absoluta, ya sea en este caso a la columna y a la fila. Ahora, con lo que les he venido repitiendo, que una celda es la intersección entre la columna y la fila, cuando estamos hablando de una referencia mixta, cambia todo. Porque yo debo de saber si la celda a la cual voy a tomar como una referencia mixta, esa información que se encuentra dentro, y voy a pasar a compartirles ya nuevamente mi libro de Excel. Yo necesito, miren, que esta celda D1, yo necesito saber si hace referencia más a la columna, o sea, la columna, o hace más referencia a la fila. Acá es donde debemos de buscar la lógica y poder saber, según la posición, cómo se encuentra la información. Si esa celda hace referencia más a la columna, o sea, debo de colocar absoluta la columna porque ese valor que se encuentra en esa celda hace referencia más a la columna, o ese valor que tengo ahí hace más referencia a la fila. Y es por eso que debo devolver entonces absoluta la fila. Decía la teoría que lo que yo coloque como referencia absoluta es lo que va a posicionar, o sea, se va a enganchar. Y lo que yo coloque como referencia relativa se va a mover, se va a desplazar. Entonces acá buscamos la lógica. Este valor, este porcentaje que se encuentra en la celda de 1, para ustedes, y ahora les pregunto, ¿hace más referencia a la columna o creen ustedes que hace más referencia a la fila? ¿Qué creen? ¿Los escucho? ¿Hace más referencia a la fila? Xiomara dijo la fila, ¿y quién anteriormente dijo? Yo dije que la columna. A la columna, muy bien. O sea, llevamos 1-1. Sigan buscando la lógica los demás y los quiero escuchar o pueden contestarme por el chat. ¿Qué creen? Por la posición, creo que sería la columna. Muy bien, Ulises y Jeffrey dice a la columna. Ajá, va ganando columna. ¿Creen los demás que sería columna entonces? Vamos a ver acá. Carlos dice columna. Muy bien. Les voy a hacer caso y fíjense, voy a agarrar el total, porque recuérdense que él es el que vamos a hacer referencia, y voy a multiplicar acá, que voy a hacer ahora. Voy a presionar F4 hasta obtener absoluta la columna. Quiere decir que ahora F4 no sirve. Número uno, si yo presiono una vez, me vuelve absoluta, absoluta. Si yo presiono dos veces, me vuelve relativa, absoluta. Y si presiono tres veces, me vuelve absoluta, relativa. Acá tengo las tres combinaciones, absolutas y mixtas, donde puedo volver absoluta la fila, o donde puedo volver absoluta la columna. Si yo vuelvo a presionar nuevamente F4 por una cuarta vez, vuelve a ser relativo, relativo. Entonces tengo absoluto, absoluto, tengo relativo, absoluto, tengo absoluto, relativo y relativo, relativo. Esas son las cuatro opciones que me da Excel para poder trabajar con la opción de F4, las referencias. Entonces, ustedes han indicado la mayoría que hace referencia, acá tengo otra respuesta, Néstor dice la columna, esta es la lógica que ustedes encontraron sobre la referencia, pero acá está, miren, donde ustedes deben de poner mi atención cuando les estoy explicando. ¿Se recuerdan que yo les dije que cuando yo iba desplazándome hacia abajo, colocando la referencia absoluta, absoluta, se iba moviendo la fila porque la indicación de los resultados, o en este caso, perdón, de la información que tengo acá a la que hace referencia es a fila? Entonces, fíjense, miren,
Voy a colocar acá absoluta y voy a dar it. El primer resultado está correcto y va a ser la comparación con el que tenemos acá absoluto, absoluto. Pero si yo desplazo para abajo, no. No es la columna a la que debo de colocar absoluta, porque si ustedes ven, cuando yo les explicaba, cuando estaba colocando absoluta, absoluta, que no realizaba en la primera acción el resultado, se iba desplazando a cada fila. Entonces, eso quiere decir que él hace referencia más a fila y es lo que yo debo de colocar absoluto. Fíjense ahora el cambio, miren, nuevamente voy a presionar F4 dos veces. He colocado ahora, pueden ver en la fórmula absoluta la fila y ahora que yo desplazo para abajo, pueden ver que es el resultado correcto. Donde estoy colocando la fila absoluta porque el desplazamiento que tengo de los valores va hacia fila. Va de la fila 7 a la fila 8, a la fila 9, a la fila 10. No en columna. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Miren, yo puedo pasar este valor a la columna H, pero mis resultados siguen estando acá porque la referencia es a la fila y no a la columna. Porque va a tomar referencia Excel acá. Yo puedo llevármelo hasta la XFD, que es la última combinación que tenemos de columna. Pero si se mantiene en la fila 1, que es donde yo he colocado absoluto, automáticamente desplazando para abajo, yo voy a obtener todos los valores. Dígame, Judith. Entonces quedaría relativo absoluto. Queda relativo absoluto, queda relativa la columna y queda absoluta la fila. Así es. Gracias. Muy bien, miren, fíjense. ¿Ha quedado claro cómo poder trabajar mixtas? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces ahora ayúdenme acá. Trabajé la acción con transponer. Sigo teniendo mi 8% acá. Voy a igualar, voy a seleccionar en este caso este valor que es el mismo que se encuentra acá y ahora voy a multiplicar siempre por la celda de 1. Sigo manteniendo absoluta mi columna, perdón, sigo manteniendo absoluta mi fila. ¿Puedo volverlo absoluto, absoluto? ¿O creen ustedes acá que puedo realizar un cambio y colocar ahora absoluta la columna y relativa a la fila? ¿Qué piensan? Acá se va a ir cambiando de columna. Puede seguirse manteniendo la lógica en la misma fila. ¿Qué piensan ustedes? Acá voy a volver mixto colocando absoluta la fila o absoluta la columna. ¿Qué me dicen ustedes? Ajá. ¿Los escucho? La fila. Muy bien. Seguimos con la fila. Ajá. Los demás. Sí, siempre la fila. Muy bien. Edwin dice que la fila. Ok. Néstor, la fila también. Estudiantes, no me han comprendido la lógica. Acá debo devolver absoluta la columna, porque recuérdense que debo de tomar la referencia de cómo se encuentran los valores. Y ahora yo no necesito que se mueva para que cuando yo vaya desplazándome, estoy obteniendo resultados. Fíjense, voy a hacer lo contrario y voy a colocar absoluto, perdón, voy a colocar acá absoluto lo que sería mi fila, como ustedes me acaban de decir. Y cuando yo desplazo, 0, 0, 0 y voy a seguir obteniendo otro 0 acá. Acá debo de colocar en este caso absoluta mi columna porque ahora va a ser referencia a este valor que yo tengo allí a la columna y no a la fila. Y tampoco no lo puedo colocar relativo, relativo, porque entonces me va a tirar 0, 0, 0.
Debemos de entender la posición, cómo se encuentren los valores. De allí voy a tomar la referencia si el valor pertenece más a la columna o pertenece más a la fila. Aunque sigue siendo el mismo ejercicio, no puedo seguir pensando lo mismo. Porque acá yo estoy desplazándome hacia abajo en fila. Y acá yo sigo en una misma fila. Esto es como que Excel viene y como que hiciera copia de todo. Estamos trabajando una sola fila, fila número uno. Pero la columna, yo debo de decirle acá esto. Te mantienes ahí aunque te quieras mover porque entonces me va a tirar 0, 0. Y entonces acá, ahora sí, teniendo absoluta ahora la columna, estoy obteniendo resultado. Dígame, Judy. Yo podría entenderlo así como si es columna, vuelvo absoluta la fila, o si es la fila, vuelvo absoluta la columna. No, o sí. No y sí. ¿Por qué no? Porque vamos a tener otros casos muy diferentes. Y entonces, si yo le digo que sí, quiere decir que usted se va a quedar solamente con estas dos acciones. Y entonces, cuando ya encuentre otra forma diferente, recuerde que estos son ejercicios. Y en nuestra vida laboral nunca va a ser así. Puede llegar a ser diferente y es el ejercicio que les quiero explicar el día de mañana. Y se lo voy a dejar como ejercicio y quiero que todos me lo entreguen para saber que lo han comprendido. Esto no es todavía la vida laboral. Esto es solamente ejercicio para que puedan comprender. Entonces, sí debe de entender que existen estos dos métodos en los cuales yo puedo aplicar y no debe de seguir buscando otras lógicas en las cuales debemos de tomar como referencia y es por esto que voy a pasar al siguiente ejercicio que es una tabla de multiplicar. Y acá es donde ustedes van a comprender otra tercera forma para encontrar la lógica de Excel. Nuevamente les vuelvo a repetir, no es el valor que se encuentra dentro el que me va a dar el resultado, es la celda donde se encuentra el valor. Si tomamos en cuenta esto, vamos a seguir pensando la lógica de Excel para obtener el resultado. Esto es una tabla de multiplicar. Y quiere decir que yo tengo la celda B1, C1, D1, E1, donde tengo diferentes valores. Si yo igualo, fíjense acá, selecciono la primera tabla de multiplicar, dice que la tabla de multiplicar se debe multiplicar con valores numéricos del 1 al 10. Yo voy a colocar el operador y voy a agarrar la celda A2. Automáticamente voy a estar pensando en la celda A2. Yo debo de colocar absoluto, absoluto, porque es la primera forma que lo voy a hacer en este momento. Y entonces, si por ejemplo yo no hubiera colocado absoluto, absoluto, cuando yo desplace para abajo, mi tabla va a ser incorrecta. Pero si yo coloco absoluto, absoluto, tanto la columna como la fila, lo que acabo de aprender, cuando yo desplace hacia abajo, yo estoy obteniendo 2 por 1, 2, 2 por 4, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 10, 20. Acá tengo mi tabla de multiplicar. Puedo multiplicar en este caso lo que sería primero A1, multiplicarlo por la siguiente celda. Igualmente a la referencia a la que yo haga absoluta, buscando la lógica, porque yo quiero que ustedes empiecen a buscar la lógica, yo voy a obtener también el resultado que quiera. Ahora les pregunto, ¿cuál sería el primer paso que debo de tomar en cuenta acá? ¿Cuál es la celda que debo de seleccionar? Ajá, los escucho. ¿A2? No. C1. C1. Así es, porque necesito la tabla del 3. Vamos a ver acá. Así es, Laura. C1. Para volver mixto acá, ¿qué debo de volver absoluto? ¿La columna o la fila? La columna. Así es, Néstor. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿Será la columna? Fíjense. La fila. La columna. La fila sería. Así es. Así es como dice Teresa. Es la fila la que voy a volver absoluto.
Voy a multiplicar acá por qué celda. A 2. A 2, así es. Y al dar enter, mire, tengo mi tabla de multiplicar del 3. 3 por 2, 6 y 3 por 10, 30. Así es, lado. C1 multiplicado siempre por A2. Ahora quiero volver todo mixto. Agarro el primero. ¿Qué debo devolver mixto? ¿La columna o la fila? La columna. No, Ricardo. Ambas, la columna y la fila. No, yo lo quiero mixto. ¿Qué debo devolver absoluto? ¿Sería la línea? La fila, ¿sí? Vuelvo absoluto a la fila. Ahora bien, voy a seleccionar esta celda que la he mantenido hasta el momento relativa. Pero si yo la quiero volver mixta, ¿qué vuelvo mixto? ¿La columna o la fila? La columna. Así es, voy a volver absoluta a la columna para que se me mantenga este valor. Y cuando yo desplazo hacia abajo, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Así es, Laura. Edlin, sí, es la fila para la primera acción, para la segunda, como dice Laura, es la columna. Y ahora he vuelto mixto, miren. El primero necesito que la columna, que la fila se mantenga absoluta, y en la segunda necesito que la columna se mantenga absoluta para obtener este resultado que yo quiero. ¿Qué va a pasar ahorita? Miren, voy a poner la tabla ahora aquí del 4. Automáticamente me va a cambiar. ¿Qué pasa si la tabla del 3 pasa a ser la tabla del 10? ¿Qué pasa si la tabla del 4 pasa a ser la tabla del 11? Yo puedo realizar todos los cambios que yo quiera acá. Y automáticamente se va a mover el resultado y lo voy a obtener. Mi jefe lo único que va a hacer es que si ya no necesita ese valor, colocar otro. Y no tengo que nuevamente efectuar ninguna acción adicional. Él va a poder ir viendo automáticamente el resultado que estoy obteniendo yo acá. ¿Queda claro? Sí, está claro. Muy bien, miren. Entonces, vamos a hacer la tabla. ¿Sí? Ahorita voy. Vamos a hacer la tabla, en este caso del 5, voy a seleccionar, este lo voy a ver absoluto, lo voy a hacer diferente, voy a incluir esta celda, y entonces acá debo devolver absoluta la columna. ¿Por qué debo devolver absoluta la columna? Porque aquí estoy indicando que se va a mantener la columna absoluta relativa a la fila, porque necesito que cambie de la fila 2 a la 3, a la 4, a la 5, hasta llegar a la 11. Entonces, por eso acá efectúo 3 veces F4, vuelvo absoluto a la columna relativa a la fila para que cambie de 2 a 3, 4, 5 y así sucesivamente hacia abajo. Ahora, teniendo acá este resultado, vean, acá lo volvimos mixto, ahora yo lo volví absoluto, absoluto y mixto acá. Y quiero que vean que el resultado sigue siendo el correcto. ¿Alguien me levantaba la mano? Sí. Solo es que fíjese que a mí me confunde un poco eso de lo cuando dice que es mixto. Ah, muy bien. Laura, las teclas de función están en todos los teclados numéricos. Ellos se encuentran en la parte superior del teclado alfanumérico. La diferencia en algunos teclados es que lo tiene en doble función, o sea que el de F1, F2, F3 lo tiene como más chiquito. Y puede hacer que se mantenga arriba otro tipo de función que tenga esa tecla. Pero todos los teclados tienen teclas de función desde F1 hasta F2. Y se encuentran arriba del teclado alfanumérico, o sea, arriba del teclado de los valores numéricos. Puede estar más chiquitito, pero siempre deben de estar ahí dentro de lo que es el teclado. Muy bien, entonces acá, como mencionaba la compañera, nos confunde un poco la parte de lo que sería poder trabajar en este caso mixto. ¿Qué pasa cuando esta celda yo ya entiendo y comprendo
que va a ser absoluta si yo lo quiero volver mixto la fila y va a ser relativa a la columna. Pero yo en este caso voy a colocarlo absoluto, porque también este valor está dado a que yo coloque absoluta la columna y absoluta la fila. ¿Qué pasa cuando nosotros al valor al cual vamos a multiplicar, yo puedo dejarlo relativamente y siempre va a estar correcto? Pero si yo puedo seguir jugando con lo que serían, por volverlo en este caso mixto, porque es la única forma que lo puedo hacer, yo debo de entender que la columna debo de fijarla y en este caso las filas no. Porque esta fila de este valor 2, que es el que se encuentra acá, recuérdense que no deben de ver el valor que está dentro, sino el que está acá, va a pasar de 2 a 3, a 4, a 5 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo lo vuelvo absoluto? Solo me va a multiplicar el valor que tengo en esta celda por 1. Y así todo va a ser por 1, por 1, por 1. Y no se va a desplazar. ¿Por qué es relativo? Porque se van desplazando tanto la columna como la fila hacia abajo. Pero acá no. Yo es como que estoy fijando esa columna y le estoy diciendo que sea relativa para que se mueva todas las filas que se encuentran ahí. Al obtener este resultado que tengo acá y que yo desplace para abajo y me da la tabla correctamente es porque he efectuado la relación de las referencias absolutas, relativas y mixtas dentro de esta operación que estoy haciendo. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Ah, con gusto. Laura, si me puede mandar un screen o una captura de pantalla de su teclado al grupo de WhatsApp, me gustaría verlo para poderle indicar mejor o ver si en verdad su teclado no tiene teclas en este caso. Muy bien, miren, ya les robé un minuto. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Espero que les haya gustado la clase de este día, que hayan comprendido. El día de mañana continuamos siempre con las referencias. Traigo otros tipos de ejercicios muy diferentes para que podamos seguir en este caso trabajando. Pasen todos entonces feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Noche. Dígame, dígame. Fíjese que yo me conecté del usuario de Josué Franco. Soy Alejandra Escamilla. Y yo también estoy presente. Permítame. Okay. Muy bien, Alejandra y Josué. Pero háganme un favor, ustedes deben de conectarse porque entonces en Zoom solamente va a aparecer la participación de Josué y no la suya, Alejandra. Ah, ok. Entonces voy a tener ese cuidado de conectarnos. Sí, háganme el favor porque entonces cuando Inglés Corporativo revista va a ver que usted no se encuentra y yo he colocado acá al asistente. Pero yo le voy a hacer saber a ellos esta observación para que lo tomen en cuenta. Okay, muchas gracias. Bueno, gracias. Feliz noche.